gamers, esto es Retro Junk. Hoy vamos a ver un juego sumamente especial y este de verdad es especial. Es un juego que si bien no fue hecho para el público masculino, digamos que nos atraparía aunque no quisiéramos. Y me refiero al mítico juego Pretty Soldier Sailor Moon. Este, el juego basado en la primera temporada del anime de Sailor Moon, de estas Sailor Scouts, de estas justicieras vestidas de marinero, estas Magical Girls, que fueron pues muy famosas en nuestro país gracias a la serie de televisión que emitía TV Azteca, ¿no? Este es un juego, como lo dije, basado en esta serie. Nos lo traería Van Presto en 1995 y se trata de un beat'em up exclusivo para el arcade, el cual era para dos players simultáneos y pues el cual tiene cosas realmente fabulosas e increíbles. Tengo que aceptar que yo fui algo clasista con él. Cuando me tocó verlo en las arcades, pensé que el de Super NES era un port de este juego. Y no, son completamente distintos. Tal vez lo único que se parecen es que los dos son beat'em ups. Pero este es desarrollado por Van Presto, quien siempre nos sorprendió con entregas de juegos basados en anime, los cuales eran bastante interesantes. Entre ellos podemos ver pues varios juegos de varias marcas como Dragon Ball. Y Van Presto siempre hizo un trabajo excelente, pero con Pretty Soldier Sailor Moon es realmente increíble. Se lucieron con el trabajazo de este juego. Vamos a empezar, dividamos esto en partes y expliquemos de este grandioso juego. Tenemos 5 personajes para escoger, las 5 Sailor Scouts, incluyendo a Serena, a Sailor Moon. Y tenemos a Júpiter, a Marte, a Mercurio y a Sailor Venus, ¿no? Tenemos a estas 5 Sailor Scouts, las cuales al principio yo pensé que tal vez eran como en el juego de Super Nintendo, que realmente son el mismo personaje, pero pues ahora sigue con diferente skin. Pero en este juego no es así. Cada personaje es diferente, cada uno tiene ataques distintos. Los ataques se realizan de las mismas maneras, pero estos golpean de una forma diferente y esto hace que el juego tenga mucho valor de replay o de rejuego, ya que podemos acabar el juego ahora sí que con distintos personajes, irlos pues checando qué hacen cada uno de ellos. Contiene un control básico, el cual consiste en una palanca de 8 direcciones, las cuales se utilizan muy bien. Tiene también 3 botones, el botón A, que será nuestro botón de ataque, el botón B, que será nuestro botón de salto, y el botón C, el cual servirá como una especie de bomba, la cual afectará a todos los enemigos de una zona, pero ya hablaremos de este ataque tipo bomba que ataca a todos los enemigos, ¿no? El juego tiene varias combinaciones para hacer ataques distintos, muy al estilo de lo que se nos entregaría en Final Fight 2 o Final Fight 3, o inclusive en las entregas de algunos beat'em ups famosos también de la época. Recordemos que era 1995 y la fiebre del beat'em up era pues ahora sí que increíble, esta fiebre que empezaría Kunio y que seguirían los Double Dragon y todos estos juegos de beat'em up que como Final Fight que realmente pues llegaron para quedarse, ¿no? Este juego tiene movimientos desde correr haciendo 2 veces con la palanca hacia adelante y atacar, hacen un ataque especial cada una de las Sailor Scouts. Si lo hacemos saltando, o sea, correr, saltar y golpear, todas hacen un tipo de patada o estocada con la cual pueden atacar a varios enemigos. Tienen también ataques, el clásico ataque pequeño que quita defensa y hace que podamos continuar con un combo, el cual se hace saltando y haciendo hacia abajo con el botón de golpe. ¿Qué hace esto? Que hace que el juego sea muy nutrido. También los personajes cuentan con el ataque de 2 botones de A y B, el cual nos quita a los personajes que nos están golpeando al mismo tiempo, ¿no? Hay que mencionar que el juego contiene las voces originales de las Seishu que hicieron de los actores de doblaje originales. Contiene todas estas voces. Tiene una música que si bien no llega a ser una música de 10, es una música de 8,
que es bastante entretenida y que no se repite, que eso es muy importante. Hay que aclarar también que no es un juego injusto. Y eso, para un beat'em up de la época, era complicado decirlo. No es un beat'em up injusto. Es un beat'em up de scroll lateral muy japonés. Es decir, se requiere técnica de juego y porque la curva de dificultad es pronunciada después del segundo nivel. Es decir, este juego cumple con la regla de que puedas jugar un minuto mínimo con una ficha. Generalmente es un arcade donde tendremos dos vidas nada más, la vida 0 y la vida 1. Y recuerdan que les comenté de las bombas, estas son muy interesantes. La bomba o el ataque que destroza a todos los enemigos es muy interesante, ya que este es... empezamos con una carga y atacar a todos los enemigos haciéndoles mucho daño, pero podemos juntar dos cargas y hacer que el ataque sea doble. Cuando activamos ya sea el ataque normal o el doble, el juego nos sorprende con una animación de cada uno de los personajes haciendo una especie de superataque o de poder o técnica que hacen en la animación. Esto hace que el juego sea precioso porque hace esta pequeña pausa donde podemos admirar a las Sailor Scouts en su máxima expresión de dibujo, ¿no? Es realmente muy muy bonito. Las gráficas del juego son increíbles, el juego está increíblemente detallado. Si eres fanático de la serie, tiene fanservice a más no poder, mostrándonos a todo lo que apareció en la primera temporada de Sailor Moon. Realmente es un juego que yo recomiendo muchísimo. Tiene unos detalles increíbles. De hecho, si jugamos con Serena y nos golpea mucho el jefe del stage, aparecerá Tuxedo Mask en los primeros 5 niveles y golpeará al enemigo con una rosa, nos lo quitará de encima y le bajará pues bastante vida para hacer un ataque gratuito. Y él aparece en animaciones exclusivas de cada nivel, cosa que está programado de una manera increíble. Esto no se daba en los beat'em ups. Y tiene algo el juego, en algún momento pensé que tal vez iba a ser lento. Las primeras veces que lo jugué pensé que iba a ser lento, pero no es lento, sino que los golpes no son como en otros beat'em ups, que entre más apretemos el personaje hace muchos puñetazos o así. Estas tienen ritmo en los golpes, entonces puedes ritmear los golpes con el sonido y hacer los combos, ¿no? Es realmente muy muy bonito. Los enemigos son variados, pero llegan a repetirse, pero el juego tiene mecánicas tan únicas de él que no te cansan los enemigos. Es decir, el juego no se vuelve más de lo mismo, sino que sí quieres seguir avanzando y acabarlo. Cabe mencionar también que es un juego largo, son 8 stage, los cuales contienen en algunos jefes dobles o un solo jefe, pero algunos complicados, muy muy difíciles. El penúltimo y el último jefe son, más bien el antepenúltimo jefe y el último, son muy muy complicados. Sobre todo el último jefe, la reina de la oscuridad, es muy muy complicada. El juego también cuenta con eventos, es decir que cuando llegamos con un jefe puede que esté interactuando con alguna cosa o con otro personaje y nos da una especie de animación, igual cuando lo vencemos, ¿no? Y estos eventos pues son también muy muy curiosos. La verdad que vale completamente la pena rejugarlo y rejugarlo para sacar todo esto. Es increíble, ¿no? Contiene el juego también, pues como les dije, un jefe por cada stage. Y pues son complicados. Es un juego que yo recomiendo que jueguen de dos personajes todo el tiempo. Y tiene una curiosidad muy, muy gruesa, que debo decir que hace a Sailor Moon Pretty Soldiers uno de los mejores beat'em ups de la época. ¿Cuál es esta cuestión? El juego puede albergar hasta 16 enemigos al mismo tiempo golpeándote. Eso era imposible en los beat'em ups de los 90. De hecho, uno de los juegos que decían que estaba perrísimo respecto a esto era Cadillacs and Dinosaurs, porque podíamos tener hasta, creo que eran 12 enemigos al mismo tiempo, de 12 a 14 enemigos, pero Sailor Moon puede tener hasta 16 enemigos y esto pues te hace la vida complicadísima. Pero el juego en ningún momento se pasma o en ningún momento se ralentiza. Es decir, el juego está bien hecho en todos sus aspectos. Es un excelente beat'em up que fácilmente podría llevar el nombre de Final Fight o de Double Dragon sin ningún problema, porque respeta el género y añade nuevas cosas al género. Y tal vez el único defecto de este juego es que sea un juego de Sailor Moon. ¿Por qué?
porque esto hizo que no llegara a tal vez a todos los mercados que debió llegar con esta excelente jugabilidad y esta excelente programación. Se ve que es un juego que Van Presto hizo con todo el amor que se pudo. Realmente recomendable, espero puedan jugarlo en algún momento. Es un excelente juego y no se vayan por el que es un juego de niñas o que es un beat'em up viejo. Créanme que los va a sorprender. Es un juego que lo juegas y necesitas terminarlo. De veras es un excelente juego. No le pide nada a nadie. Debería de estar en el salón de la fama de los beat'em ups. Pues esto fue Pretty Soldier Sailor Moon. Los veo el próximo video. Adiós. Yo soy Sicari y el día de hoy estoy muy emocionada porque les voy a hablar de la segunda parte de uno de mis juegos favoritos que se llama Layers of Fear. De hecho, les hablé de esta entrega en el programa 51 y Bloober Team, que son los creadores, también hicieron otro jueguito cool llamado Observer. De este juego les hablé en el programa 86. Por si ustedes no conocen nada de ellos, pues vayan a ver estos videitos y se den una idea de qué es lo que nos puede traer esta nueva entrega de Layers of Fear 2. Y bueno, gamers, a diferencia de la entrega pasada, donde veíamos la historia de este perturbado pintor y todas las cosas extrañas que le ocurrían en esta mansión bellísima y macabra victoriana, aquí va a ser en un barco, vamos a controlar a un señorito que es actor y él dice, ok, este va a ser mi papel. Voy a ir a ese maldito barco y le voy a demostrar a todo el mundo de qué estoy hecho y me voy a hacer famoso y todo va a ser súper genial. Y pues él va como con esa idea, ¿no? De que nada lo va a hacer que se retracte y que diga, ¿sabes qué? Ya no va a poder. No, no, no. Esta vez iba decidido el muchacho. Entonces él llega, se encuentra con otros actores. Y hablando de actores, algo que se me hizo muy, muy genial es que Tony Todd va a prestar su bella voz para ser del director de cine. Y si ustedes no conocen a Tony Todd, no sé qué han hecho con sus vidas, si es que son amantes del terror o tal vez son muy jóvenes y no vieron esas, pues, películas de la vieja escuela del terror. Obviamente Tony Todd es Candyman. Oh, sí, gamers, así que esa cosita me dio nostalgia, fue así como de, oh, qué bonito. Entonces creo que eso va a estar bastante cool porque ya ven que tiene una voz como medio creepy. Entonces siento que va muy bien con la onda de este juego. Y lo que mencionan es que sí van a ser muy fieles a la esencia del primer juego. Entonces creo que sí van a ir por el mismo camino de que es como un sueño medio surreal, macabro, en donde puede que vayas por un pasillo, entres a una puerta y estés en otro lugar totalmente diferente y extraño. Así que eso me gusta mucho porque no nos deja acostumbrarnos al entorno y es como, ok, esto está más creepy, no me gusta, quiero regresar al antiguo cuarto y estar feliz, no, no. Entonces me gusta mucho que jueguen con ese tipo de cosas y miren, yo sé que tal vez a muchos no les gustó la primera entrega, pero por ejemplo con Observer creo que ya mejoraron bastante en cuestiones de historia, jugabilidad y cosas macabras. Así que yo creo que con Layers of Fear 2 van a mejorar aún más y creo que van a tomar en cuenta las peticiones de los mismos gamers en donde pues dejaban notar algunas cosas que no les gustaron. Así que creo que Bloober Team va a hacer un gran trabajo con este juego. La verdad es que con ese, pues, pequeño demo de 15 minutos, las cosas se ven bastante creepy, geniales, así que yo tengo fe en que sí va a ser un juego bastante cool. Aún no hay fecha exacta del día de lanzamiento porque, como les dije, aún siguen trabajando en él, pero yo estoy muy emocionada, no le voy a perder la pista a este juego. Y bueno, gamers, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, no olviden dejarme sus comentarios y sugerencias respecto a lo que les gustaría ver y yo con muchísimo gusto se los voy a traer lo más pronto que pueda. Y los saluditos de la semana son para Gillian Wolf, muchas gracias por todos tus halagos y por todo tu apoyo también. Además, sí, a mí también es de mis disfraces favoritos, el de las lentejuelas, la calavera extraña. Quiero volverlo a hacer, pero un poquito ya más cool porque ya tengo experiencia de cómo hacer esas cosas, entonces creo que quedará algo más macabro o algo así, no lo sé, aún no estoy pensando. También para Kem Díaz, Alex Calleja y por supuesto para mi queridísimo Diego Díaz, y con gusto hablaré del juego que me pides. Y la verdad es que agradezco mucho todo tu apoyo y me encanta que te gusten tanto mis secciones, sobre todo cuando hablo de los juegos que tú me pides, así que no duden en dejarme
todas sus peticiones. Y también a Gillian Wolf. Sigo a hacer el Q&A, solo espero un poco. Estoy esperando también a que más chicos comenten sus preguntas para hacerle un video, pues, de mayor duración y que no sea como de 30 segundos y ya sea como de, dos preguntas. Eso fue todo. Porque como ya saben, hablo bastante rápido y si me emociono, pues, el video quedaría muy cortito, ¿no? Entonces estoy esperando a que dejen más preguntitas, a ver si les agrada. Y bueno, gamers, yo les mando un besote, un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Vamos a reseñar un juegazo. Habíamos dejado las reseñas Junior, que dijeron, ya no va a haber, pues no, regresamos con ellas. Hoy vamos a reseñar un juegazo de peleas, que es el Fatal Fury F o Fatal Fury First Contact, que es un juego para esta consola, que es el Neo Geo Pocket. Sí, no nada más reseñamos Game Boy. Este es un juegazo de pe a pa, de principio a fin, de Alpha Omega. Es un juegazo, ¿por qué? Tiene 11 luchadores en el roster, lo cual es muy amplio y más para hacer una portátil. Cada luchador tiene entre 4 y 6 ataques especiales y 2 superpoderes. El superpoder y el poder de desesperación, que es el que hacemos con la barra de superpoder y con nuestra energía ya en rojo, en Danger. Este juego es excelente porque tiene un sonidazo. Puede jugarse en cualquiera de las dos consolas de Neo Geo Pocket, ya sea en la Color o en la Blanco y Negro, que fue la primera. Y el juego, cuando lo jugamos en color, tiene unas cosas padrísimas, que es, por ejemplo, cada sprite tiene 3 colores para definir su, ahora sí que su outfit y su, cómo es el mono. Y los escenarios son preciosos porque están muy bien diseñados. Inclusive son mejores que los de cualquier otro juego de portátil que yo haya visto de esta generación. Se echan de hecho a los del KOF que salió para el Game Boy Advance, que son muy buenos y tienen muy buenas gráficas. Este es más tirado al anime porque los personajes son chibis, pero incluso los escenarios se ven padrísimos. El juego, chequense el gameplay para que vean cómo está. El juego cuenta con muchas características que lo hacen para todo público, como el que tiene 3 dificultades, ahora sí que para tu nivel, como vayas avanzando, esto le da valor de replay al juego para poderlo hacer. Tenemos de los 11 caracteres, tenemos unos finales que tal vez no sean los más elaborados, pero el juego, siendo portátil, nos va a dar ahora sí que mucho entretenimiento de espera, se podría decir, cuando estamos formados en las tortillas o vamos a ir al dentista o no sé, estamos en la cola de unos boletos, está excelente para eso. El juego se puede jugar de 2 players con el cable de liga o cable link que se conecta a las consolas, es decir, podemos jugar con un amigo. Y pues tiene, lo que podemos decir que es un defecto es que ya nos tenía acostumbrado SNK y Takara a que cuando sacaban un juego en portátil nos daban ahora sí que más contenido del que tenía la máquina, nos daban información extra o algunas cosas diferentes, más historia para complementar el juego portátil, y en este no hicieron eso, se enfocaron más en que el juego fuera de pelea y ahora sí que entretenerte en la pelea, pero pues con buenos gráficos y con muchos ataques, como lo comenté. Pero es un punto que pues ahora sí que lo vuelve un poquito débil, porque ahora sí que el KOF que existe para esta misma consola y el Samurai Showdown sí vienen muy nutridos. Inclusive el SNK contra Capcom y también viene muy nutrido, y también el Queen of Fighters, que es una versión de King of Fighters pero solo con luchadoras, ya lo enseñaré también para que lo vean. Vienen más nutridos en este rollo de la historia, entonces mucha gente piensa que se quedó abajo. El juego tiene un sonido excelente y más para este tipo de consola, y el manejo del juego es también muy bueno, ya que el pad que tiene la Neo Geo Pocket, que es este, como pueden ver, rota, es este, ahora sí que un D-pad, es muy bueno, es analógico. Esto hace que podamos marcar más fácil las cosas y sin problemas. Los problemas que te da la cruz, ¿no? Que si estás medio tronco del dedo, pues no puedes marcar todo. En sí, el juego, pues como lo están viendo, juegazo, se lo recomiendo a todos. Y espero que puedan jugarlo. Si no lo pueden jugar en el original, pues intenten emularlo en
en la computadora o algo así. Créanme que vale la pena. Bueno, chicos, esto fue Retro Gamer Junior. Los espero en la próxima. Y recuerden, si les gustó el video, pulgarcito arriba y suscríbanse al canal y pues, compártanlo con su gente. Cuídense mucho. Adiós. Bienvenidos a Retro Gamer. Si os gusta este video, no olvides dar manita de arriba y suscribiros porque la mejor y suscribiros a Carmen para ver nuevos videos todos los días.